Buenas noches a todos y a todas. Eh, ante todo, disculpas, pero es que eh, yo no tengo remedio. Siempre eh, estaba, en teoría, muy cerca de aquí, me marcaba por, por Google ocho minutos, pero he visto atasco y me he desviado y ha sido peor. El tema que vamos a, a tocar hoy es al mismo tiempo. Delicado, muy delicado y muy complejo. Así que voy a intentar sintetizarlo al máximo. He tenido un problema con, con el PowerPoint porque no era este. Bueno, lo he tenido que estar arreglando en la oficina porque el que había grabado en casa no se leía. Así que invertimos mínimamente el orden de, de las imágenes y el orden del discurso, pero en síntesis... Lo que les iba a decir es a todos aquellos que no hayan visto la convocatoria que puse en Facebook, que la puse ayer porque no, no pude antes materialmente, lo que eh, pretendo demostrarles es que hay, además del secreto que ha sido revelado, sí, ahora van a apagar las luces, me dijeron que iban a apagar todas para que me pudieran grabar. Sí, cuánta queda. Vale. Eh, Además del secreto que ustedes saben que en el año 2000 eh, se reveló por parte de la Santa Sede, hay demasiadas pruebas y lamento, luego si me da tiempo acercarme al coche, les estaría un libro que se titula exactamente El cuarto secreto de Fátima, luego vamos a mostrar la portada y cuya lectura les recomiendo. Es, es un libro muy denso, pero muy fiable, Le, ha sido bestseller en, en Italia. Les recomiendo a cualquiera que quiera profundizar. Les decía que las evidencias de que existe otro documento, no una segunda parte, otro documento escrito por Sor Lucía y que no ha sido revelado son aplastantes. La cuestión es que lo que yo quiero introducirles es las posibles razones por las que no ha sido revelado, que tienen tremenda importancia para nuestro tiempo y especialmente para la iglesia, y por otra parte, también qué es lo que podría tratar y si esto se debe solamente a un descuido, puesto que esos dos textos han tenido una trayectoria diferente, eso está muy bien narrado en ese libro, el título, por cierto, del cuarto secreto de Fátima se lo debo... A, a la gran Sol Blanco Soler que me oyó mencionarlo y dijo, quiero que des una conferencia sobre eso. Eh, yo lo hubiera titulado de otra manera puesto que hay un libro ya con ese título. Pero esa es la idea que quiero transmitirles. ¿Por qué tiene interés esto para mí, para nuestros días y para toda la gente de mentalidad abierta? Eh, cuando digo mentalidad abierta es, se sea digamos católico, practicante o no, siempre que se tenga una mentalidad abierta hacia el mundo espiritual, porque si no se tiene, bueno, primero no estarían aquí y segundo, apague vámonos, porque son simple, simples supersticiones y charlatanerías para, para toda esa gente. Tiene eh, importancia por varios motivos. Primero, por la situación de crisis total que vive el mundo, por la situación de crisis que Pasa la iglesia, que obviamente vamos a ver siempre. La iglesia ha tenido problemas, ha tenido escándalos, pero han estado soterrados. Nadie se enteraba de lo que pasaba. En la época, por supuesto, en la que Lutero, digamos, no planteó su cisma, sino previamente una serie de proposiciones por las cuales fue excomulgado, era infinitamente peor. La situación de la iglesia era absolutamente terrorífica. O sea, el Vaticano era realmente la cueva del anticristo en aquel entonces, como reconoce cualquier historia de los papas. Que yo les recomendaría, si alguien quiere profundizar en lo terrorífica que ha sido la historia del papado, yo les recomiendo Historia de los Papas, editado por Editorial Rialp, que es la editorial del Opus Dei, con lo cual no hay duda de que ahí no les van a contar ninguna mentira. En todo caso, suavizarán lo que ya de por sí, en algunos momentos, es bastante terrible hay otro tercer motivo y es el mundo está ya no solamente en crisis sino en una situación cataclísmica que puede entenderse por parte de una parte de la gente uh, como del fin del mundo hay muchas profecías que apuntan en una época como la nuestra al fin de los tiempos o puede entenderse como crisis es la posibilidad de una transformación, la oportunidad, es una oportunidad. Y hay otro motivo fundamental y es por el encuentro y la profundización que no vamos a tener tiempo hoy de realizar en la imagen de Nuestra Señora, que es a fin de cuentas la protagonista del de secreto de Fátima y de todo lo que tiene que ver con las apariciones marianas. Recordemos que la importancia, fíjense que digo Nuestra Señora y no estoy diciendo a la Virgen María Madre de Jesucristo. Le recuerdo primero que la adoración a Nuestra Señora siempre ha sido considerado uh, algo ilícito por parte de la Iglesia, uh, como veneración en el pasado, como en, digamos en semejanza a Dios. Y sin embargo hay que recordar que el Papa Benedicto XVI, el, uh, el ahora cardenal eme, Papa Emerito Ratzinger, uh, mencionó de forma muy excepcional, justo antes de presentar su renuncia a la sede pontificia, él hizo una invocación en un acto público muy relevante y habló de Nuestra Señora como la madre de la Iglesia. Y de Jesús como el pastor de la iglesia. Claro, esto si lo hiciera cualquier obispo despistado no tendría importancia. Cuando lo hace un teólogo de la talla enorme de Ratzinger está transmitiendo un mensaje clave. O sea, nuestra señora es la madre de la iglesia. Bien, va yendo al grano, y luego por supuesto vamos a intentar que haya tiempo para coloquio, ustedes plantean sus opiniones o preguntas. Y hay mucha gente es una minoría, a fin de cuentas, que estamos plenamente convencidos por experiencia que en este tiempo es cuando se cumple esas profecías de en los postreros días derramaré mi espíritu. Les voy a adelantar que cuando hablo de los postreros días, cuando hablo de los últimos días, me estoy refiriendo a lo que hablan todas las tradiciones proféticas desde la más remota antigüedad hasta nuestros días como los últimos días o el fin de los tiempos, que no significa el fin del mundo. Les pondré un par de ejemplos bien distintos para que lo tengan claro. Cuando en Garabandal, que como saben es una de la infinidad de apariciones marianas que no han sido reconocidas por la Iglesia, que ese es un enigma, porque la Iglesia no ha reconocido ni siquiera una decena de profecías, es decir, reconocido, no autorizado el culto. Dentro de las decenas de miles que hay, porque solamente en España se calcula que a lo largo de la historia, sobre todo el último milenio, que es cuando se prodigaron, el cálculo que se hizo en un estudio hace ya mucho tiempo eran unas 25.000. Pues... En Garavandal, cuando a Conchita, que es la vidente principal, um, la interrogan una y otra vez, ella siempre dice, Nuestra Señora dijo que quedaban, después de este quedaban dos papas para el fin de los tiempos. Y le decían curas, teólogos, expertos, ¿querrás decir para el fin del mundo? No, no, dijo para el fin de los días. o para el fin de los tiempos. Son las dos frases que sucede que a la luz de todas las grandes tradiciones eso se entiende, porque porque todas las grandes tradiciones tomemos el ejemplo de la que según demuestran los estudios que hay realizados, es la más antigua, que es la tradición védica de la India, hablan de que cada calpa, bueno, hay, hay toda una serie de inmensos ciclos, otros menores, etc. Y el ciclo en el que estamos introducidos actualmente se compone de cuatro fases o cuatro yugas, que son, la, eh, vamos a traducirlo a términos greco-romanos, los términos que utilizan toda una serie de filósofos e historiadores griegos y romanos para hablar de la edad de oro que le señalo, sería como cuatro tiempos, como cuatro, vamos a decirlo así, cuatro grandes años solares. La edad de bronce, que son tres, perdón, de plata, tres, la edad de bronce, que son dos en cuanto a duración, y la edad de hierro, que es la actual, que es uno. A la edad de hierro los Vedas le llaman el Kali Yuga, la edad oscura. Esa es la edad que hoy vivimos. Y no piensen que es una edad muy reciente. No, el Kali Yuga según es muy difícil, uh, digamos, datar esto. Pero según las dataciones más precisas, se dice que el Kali Yuga empieza con la muerte del de señor Krishna. Y la muerte del señor Krishna tuvo lugar aproximadamente en torno al año 3100-3110. Resulta que ahí es donde se inicia el periodo que se dice que ha terminado ahora el 21 de diciembre del 2012 del calendario maya. Ese periodo es uno de los muchos periodos. Es la última cuenta larga, se le llama la cuenta larga. ¿Qué ocurre? Que a la vista de tradiciones, de todas las tradiciones de Mesoamérica, es decir, de, de Centroamérica hasta el norte de Sudamérica, todas las tradiciones coinciden en que ellos no hablan de cuatro, sino hablan de cinco soles. Y ese periodo que va desde el 3100 hasta este año pasado, que es de 5100 y pico años, es el quinto sol. Es decir, se acaba el quinto sol. ¿Y qué ocurre después del quinto sol que, en teoría, según ese cómputo, se ha acabado ya? Que comienza un nuevo ciclo. Que No, no un sexto sol, un nuevo ciclo quedémonos con esta idea no, para no perdernos desde el principio sobre qué es lo que nuestra señora en diferentes apariciones repite. está repitiendo algo que tiene que ver con la sabiduría ancestral. y veremos que nuestra señora lo vamos a ver muy brevemente pero luego yo les voy a, les voy a recomendar un libro que acaba de salir que es fantástico de un buen amigo que es apariciones mariana la respuesta definitiva veremos que nuestra señora se viene manifestando no desde la época de jesús sino desde la noche de los tiempos y con unas características algunas idénticas a aquellas con las que se aparece en nuestros días y hoy en día vamos a ver que el mundo está más necesitado que nunca de la sabiduría del amor y de todo aquello que representa nuestra señora a la que yo y a mí en un libro que me puse a hacer cuando um, Alias K en el año 85 um, hizo revelaciones de que el atentado contra el Papa tenía que ver con el tercer secreto de Fátima, revelaciones que tenían que ver seguro con lo que el propio Papa Boitila le había comunicado en una conversación que mantuvieron, yo me puse a hacer un libro que lo titulé Nuestra Señora del Apocalipsis, pues curiosamente un estudioso de los ángeles, las apariciones, etc., francés, sacó hace un par de años un libro con ese mismo título. Bien. Eh, les decía que qué significa para mí. No sé si esto. Bueno, ustedes lo ven bien. Es que yo lo veo aquí un poquito comprimido. Uh, ¿Qué significa en los posteriores días derramaré mi espíritu? En mi experiencia y en la experiencia de otra gente sensible, pero al mismo tiempo algunos de ellos con un nivel digamos, no solo intelectual y cultural, sino de profundización eh, grande para poder interpretar lo que están viviendo, lo que estaría teniendo lugar en nuestros días, esto por supuesto es un aserto por mi parte, es una afirmación que no tiene ninguna demostración y que no tiene ninguna base, solo la experiencia. Lo que está ocurriendo ahora es que está llegando algo, llámenle si quieren una energía, una bendición, lo que quieran a la tierra, que es lo que eh los cristianos gnósticos herejes llamarían y también todos sus seguidores a lo largo de todos los siglos, el descenso de la Sofía. La Sofía dentro de los gnósticos era la digamos el espíritu santo. El Espíritu Santo en todas las acepciones es una paloma, pero es femenino y se identifica, como podrán comprobar en, por poco que escarben, con la Virgen Santísima, eh, con la, la, la Santa María. Les pongo dos ejemplos, uno bien cercano, la Virgen de la Paloma, la Blanca Paloma. Otro muy popular, el más popular en nuestras tierras en esta piel de toro, que es la Virgen del Rocío, que le llaman la Blanca Paloma. Bien. Digamos, el espíritu de la Sofía está descendiendo. Ese espíritu de la Sofía, tal como lo experimentamos algunos, yo un poco menos, pero lo he experimentado porque para eso hace falta estar centradito y no tan disperso. Y es algo muy poderoso. Es un espíritu de bendición pero es un espíritu de transformación también. Bien, aquí hago un salto en cuanto a qué está ocurriendo en la iglesia. En la iglesia ha ocurrido recientemente, a principios del año pasado, el 11 de febrero del año pasado, o sea, recuerden, el 11 de febrero un acontecimiento, y le digo recuerden porque los 11 son días muy especiales, pero no hay tiempo para extendernos, 11 de septiembre, 11S, 11 de marzo el 11 del accidente de Fukushima, y así hemos escrito ya mucho al respecto, docenas de acontecimientos, digamos que eran shocks en día 11. Ese día, por primera vez en la historia de la Iglesia, en contra de lo que se ha dicho, un Papa presenta su renuncia sin otros motivos más que su decisión es renunciar. Es decir, sin verse amenazado sin haber un cisma por el cual uno de los varios papas que hay tiene que renunciar, sin ningún otro tipo de lío. ¿Por qué? Porque eh, a lo largo del primer milenio hubo varias renuncias, pero se debían a toda una serie de líos enormes que había en la Iglesia. Y luego se puso el ejemplo de Clemente V como alguien que había renunciado anteriormente. Y ya Benedicto XVI había ido a visitar su tumba, eh, a encomendarse a él y luego... O sea, se, se encomendó a él completamente. Pero resulta que Clemente V, en síntesis, era un pobre monje al que por, a consecuencia de los cismas, las peleas por el poder salvajes que había dentro del Vaticano, que era un feudo, eh, pero un feudo feudo, a secas, donde el emperador, o sea, había unas peleas tremendas, a este pobre monje se lo quiso poner como un papa títere. Así que le fueron a buscar soldados a donde él estaba, a su monasterio, y lo arrastraron peñas abajo para imponerle la tiara. Es decir, esta es la historia. Y este pobre hombre, no soportando la, las presiones tremendas, las luchas, las peleas a otro rival que él tenía que quería el puesto y que había cambiado la situación y se podía hacer con el puesto, él renunció y se marchó. Bueno, se marchó, no, intentó marcharse, porque su rival, que ocupó el puesto, lo hizo prisionero, en teoría murió en la cárcel, pero hace unos años, cuando se desenterró su cadáver, se vio que había sido atravesado su cráneo por un clavo. Es decir, por lo tanto, lo que les quiero decir con esto es que no había precedentes, es un acontecimiento único y excepcional. Me parece, me temo que se deforman demasiado las imágenes, pero discúlpenme, yo las veo aquí demasiado deformadas. ¿Se ve bien? Vale, es que yo aquí lo veo en Y en eh, Les decía entonces que es un acto excepcional y en aquel entonces podíamos pensar que el Papa Ratzinger uh, tenía un problema muy grave de salud y que él pensaba que estaba a punto de morir. Mucho más grave fue el que tuvo el Papa Boitila. Juan Pablo II, porque él estaba enfermísimo, fatal, con Alzheimer, con todo, y siguió hasta el último momento. Pero uh, este es uno de los muchísimos signos, de la veintena de signos o, o, digamos, hechos significativos que ocurrieron justo en la renuncia, los días antes de la renuncia, los días inmediatamente posteriores, ocurrió de todo. Uh, y también duró hasta que fue entronizado el cardenal Bergoglio como Papa, como el Papa Francisco, no Francisco I, Francisco a secas. Él nunca ha dicho Francisco I, así que yo diría el Papa Paco. No, el Papa Paco, con todo el respeto, porque la expresión Paco, que se remonta como Francisco, digamos él él está a mitad de camino entre los dos grandes franciscos que tuvieron los jesuitas a cuya orden pertenece y es el primer papa jesuita y por supuesto el primer papa en toda la historia que viene de allí de los mares porque todos los papas a lo largo de la historia han sido de la cuenca mediterránea o de europa es decir de siria eh, jerusalén ha habido todo pero todo alrededor no se ha movido de ahí nunca por primera vez en la historia se da un salto. Bien, porque, les decía, ¿por qué Papa Paco? Porque Paco, que era uno de los nombres que recibió Francisco de Asís, que es su otra advocación, y que los franciscanos también le apoyaron para llegar al papado, es Pater Comunitatis. Así que es nuestro el padre de la comunidad. Eh, les decía que uno de los muchos símbolos, signos, llámenle como quieran. Era la caída de un rayo sobre la cúpula del Vaticano esa misma tarde de su renuncia. Algo ocurría. Hay una pista con respecto a por qué esa renuncia. Exactamente un año antes de esa renuncia, el periódico El Facto Cotidiano, que es el diario que más escándalos ha revelado acerca de la Iglesia, decía, uh, complot contra el Papa, morirá dentro de 12 meses. Lo recordarán ustedes, era una revelación que había tenido lugar en um, Filipinas, una indiscreción que se sacó a la luz. Es decir, renuncia 12 meses exactamente después de ese plazo que se le da de alguna manera, como diciendo, tienes ese tiempo para renunciar, porque si no, vamos a por ti, como han ido a por, a por otros papas. No voy a entretenerme en los escándalos. Eh, que son revelados entre otros en este libro, Su Santidad, Las Cartas Secretas de Benedicto XVI, o en Vaticano Sociedad Anónima, que es otro libro de él, o en los libros de Eric Fratini, que os ha estado hablando aquí también. Eh, pero saben que saltó la cuestión hace un año, la cuestión del Vatilix, del se decía como la revelación de los documentos vaticanos. Empezaron a emerger documentos que no iban en contra del Papa sino que de alguna manera como la anterior, estaban defendiendo al Papa. Se revelaba que había un complot contra él como consecuencia del cual podía morir a los 12 meses. Resulta que escarban y encuentran el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el camarero del Papa. Un buen hombre que no quería más que cuidar del Papa. Él, como los otros dos implicados en esa trama, eran gente que eran gente del Papa. No solo eso, sino que él es condenado. Condenado en el sitio donde te, cumple su condena, él vive bien, le pasa a visitar su familia y el Papa a los dos o tres meses le absuelve. Es decir, le da, uh, eh, eh, no recuerdo cuál es la palabra, pero lo deja libre porque dependía de él, de la justicia vaticana. ¿A qué puede deberse esto? A que era un chivo expiatorio, a que seguro que él había estado implicado, pero el Papa sabía que solo era para ayudarle. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo y lo que no sabemos hasta qué punto sigue ocurriendo en el Vaticano es algo tremendo, es algo a lo que han aludido incluso varios papas, como les pongo el ejemplo de Pablo VI, que dijo, el humo de Satanás ha, está, ha entrado en el Vaticano. Pero hay visiones, yo escribí para la revista Más Allá, al principio hubo un coleccionable sobre el fin de los tiempos, escribí un par de, de fascículos, uno de ellos sobre las visiones de los papas. Visiones, como todos los papas, con excepción de Juan 23, habían hecho revelaciones, en el sentido de que el Vaticano era una barca, era la barca de Pedro, que iba a la zozobra y estaban ocurriendo cosas trágicas y oscuras dentro. Entre esas cosas, sintetizando mucho, estaban los escándalos del de Banco Vaticano, el Instituto de Obras de la Religión. Eh, los escándalos del Banco Vaticano, que es algo reciente, se remontan al primer momento en el que... Allá por el año 1920 el Papa pide a un civil que sea a cargo de las finanzas vaticanas, es decir, todo el dinero que va acumulando, de los fieles, de, de lo que llega de todo el planeta, y que gestione eso para que el dinero, porque es una época, es antes de la crisis del 29, donde uh, el capitalismo está en marcha y si el dinero se queda quieto, se reduce a nada. Así que el Vaticano, no el Vaticano este señor y sus sucesores invierten en toda una serie de cosas, pero se descubrirá más tarde que invierten entre otras cosas sin conocimiento del papa, por supuesto, en fábricas de armas, como la Beretta actualmente no, actualmente ya lo han corregido y si buscan en internet verán que en la Beretta ya no hay nadie, no hay dinero y no hay gente en la junta directiva, pero o oh, en una fábrica de preservativos. Esto es algo documentado en libros antiguos, pero que obviamente se ha corregido, porque ha habido una limpieza. Pero claro, llama la atención. Luego, el escándalo principal tiene que ver con la logia P2, la logia masónica Propaganda 2, que tiene a, a, como maestro venerable a Licio Gelli. Licio Gelli es el primer señor que se ve ahí arriba, a la izquierda, y este señor... Era un conocido miembro, un muy activo miembro del Partido Fascista Italiano que colaboró con los nazis, de un pasado muy turbio, metido en todo tipo de negocios sucios, que, um, que él crea una logia, lo que se llama una logia salvaje, dentro de la masonería, es decir, una logia que no está adscrita a un rito concreto, que no está controlada. Y eso. No tiene nada de masónico, sino es un mecanismo de poder terrible, o diría yo más bien diabólico, por el cual empieza a captar a gente poderosa. Y va tejiendo toda una telaraña de poder en la cual las moscas van cayendo. Algunos entran voluntariamente, como Berlusconi, por supuesto, miembro de la P2 en las listas que la policía requisó en su momento o como el propietario entonces de la Olivetti, pero luego miembros de todos los partidos políticos italianos, con excepción del Partido Comunista. Luego porque la orientación de esta logia obviamente no tenían, y además no podían permitirse que nadie del enemigo pudiera soplar a Moscú lo que estaban haciendo. Y luego todos los directores de todos los servicios de inteligencia civiles y militares estaban ahí. La trama fue muy gorda y eh, provocaron directamente tanto atentados de extrema derecha como de extrema izquierda, creando toda la desestabilización a la que el país Italia se ha visto sometido durante décadas. Por supuesto, la logia P2 desapareció cuando fue detenido Licio Gelli. Licio Gelli fue detenido pese a todos los cargos que había contra él, se escapó tranquilamente de la cárcel. Luego, al cabo de los años, se le encontró en Suiza, fue retenido otra vez y tranquilamente vivió en su casa. ¿Por qué? Porque estaba al máximo nivel de poder. Porque entre sus súbditos estaban presidentes y, sobre todo, primeros ministros socialistas, democristianos, etc. Y cuando había alguno que se le atragantaba, como el valiente democristiano Aldo Moro, pues las Brigadas Rojas lo secuestraban y le pegaban 13 tiros para que no cupiese duda ¿eh? Eh, del símbolo que le dejaban ahí. Así que les decía que luego el señor que aparece a su lado es Calvi, el banquero Calvi de la banca ambrosiana, el de abajo Sindona era el encargado de las finanzas vaticanas y el otro es el arzobispo Marcincus. ¿Qué ocurre? Que, el que tenía relación con todos ellos, ¿qué ocurre? Que cuando su santidad Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, el santo Papa de la Sonrisa. Eh, digamos, llega al Solio Pontificio. Al cabo de unos días cae en sus manos algo que ha publicado una revista confidencial italiana. cuyo director es un masón que ha sido miembro de la Logia P2, pero que está en rebeldía. y que está publicando todos los escándalos. Por supuesto. A ese señor le queda poco tiempo, porque publica todas las relaciones de la mafia con la logia P2, hay todos los líos enormes que había y con gente de la Curia Vaticana. La cuestión es que ese señor, por supuesto, le pegan dos tiras. Pero el buen Papa Juan Pablo I, cuyo nombre ya nos lo dice todo, Albino Luciani, Luz Blanca, y cuya diócesis es Beluno, la Bella Luna, eh, arzobispo de Venecia, eh, un hombre excepcional en todos los sentidos, que entendió mucho lo que es para mí el eje de esta conferencia, porque él decía, entre otras cosas, se reían de él, decían es un payaso. Claro, los listos que ahí manejaban el cotarro se, le, se reían de este santo hombre. Él decía, Dios es Papa, aunque e Mama. Dios es padre, pero también es madre. Bueno, la cuestión es que este señor cuando descubrió la lista supuesta de masones dentro de la curia vaticana, en ese momento, uh, al día siguiente, según se afirman, aparece muerto. No se permite que se le haga la autopsia, los familiares la reclaman, uh, los familiares, algunos como el hermano y la sobrina, están empeñados en que le envenenaron. El médico también, a este respecto hay varios libros de un sacerdote de Madrid que dirige la comunidad de Ayala, el padre Jesús López Sáez, que demuestran claramente que lo envenenaron. Yo hace mucho tiempo, hace más de veintitantos años, el padre Jesús López Sáez me mostró fotocopias de cartas de la familia y las cartas pastorales que este santo padre tenía, o sea, todo lo que tenía preparado, hombre, y aquella no era los masones, es que eh, eh, entre los bajos fondos del Vaticano debió correr el grito de tonto el último que intente cargárselo, porque este Santo Padre, primero, tenía planificado sacar a la curia del Vaticano, convertir el Vaticano en un museo y llevárselos a un gran monasterio, cosa que no le hacía gracia a ninguno, a, no a ninguno, a muchos. Segundo, tenía cartas pastorales una, con respecto a la participación cada vez más intensa de la mujer dentro de la Iglesia. La codirección de la Iglesia por parte de todos los obispos, como fue en un principio, antes de que el Obispo de Roma se convirtiera en la autoridad máxima. Eh, acerca de la relación de la Iglesia con los pobres y cómo ayudar a la Iglesia con los pobres. Había, había les he mencionado tres, pero había en total cuatro, cuatro cartas. La cuestión es que uh, el clamor, bueno, hace 20 años nada, pero... Ha habido multitud de cosas. No solamente hubo ese escándalo, hubo otros. Por ejemplo, unos años después, que es el caso de la Guardia Suiza, que hay un libro dedicado a él, Mentiras y Crímenes en el Vaticano, que murieron repentinamente en una noche. Eso la siente porque eso ya es, eso lo conoce de memoria. Eh, ahí resulta que el jefe de la Guardia Suiza muere de un balazo, su mujer también muere. Y muere otro guardia suizo. Y entonces la versión que dan es que ese guardia suizo era amante de la mujer del jefe de la guardia suiza. Y bueno, ahí se... Es decir, y si... Total, por si alguien le quería dar vueltas al final, que si uno era homosexual, el, el marido y por eso la mujer con el otro, es decir, todo que se quede en ese circuito. Lo que no se decía era a qué grandes poderes representaban cada uno. Estaban en ese momento representando... A, los, a las dos grandes facciones en lucha dentro del Vaticano, que eran llamadas genéricamente la facción opuseísta, que no significaba eso, eran de más grupos, o la facción masónica. La facción masónica no es que fueran masones, sino que la organización que tenían, digamos, la forma de funcionar era similar a la de la masonería, todos, todos los que apoyaban eso. La cuestión es que le sucede el Papa Uitila, al que al que tenemos ahí cuando le va a saludar, pero todo lo, el tema de las finanzas vaticanas siguen dando que hablar, porque eh, do, hace dos años el presidente y director general del Banco Vaticano, que dice está bajo sospecha, uh, está siendo investigado, decía entonces, teniendo la policía financiera italiana con, congelado, habiendo la, la policía congelado preventivamente 23 millones de euros. Este era Héctor Tedek. Tedeschi. La cuestión es que él es sustituido, que parece que era próximo al Opus, por un italiano, miembro de la Orden de Malta, hombre de confianza, no de Ratzinger, sino de sus allegados, pero que está en un escándalo porque él es al mismo tiempo el presidente de una naviera que construye barcos de guerra. Dicen, bueno, ¿a dónde vamos? No? La cuestión es que detrás de todos estos embrollos está alguien que. Tenía mucho poder, era uno de los personajes más omnipotentes dentro de la Iglesia con Ratzinger, que era su secretario de Estado al mismo tiempo, es decir, secretario de Estado como ministro de Asuntos Exteriores, plenipotenciario. Y al, es decir, es el, el número dos siempre en el cargo, después del Papa. Y al mismo tiempo era su camarlengo, es decir, si el Papa moría, él era el que asumía las funciones y organizaba el cónclave. La cuestión es que cuidado, cuando dimitió, se le retiró la función de Camarlengo y se pidió a otro que organizara el conclave, pero este señor sigue teniendo un tremendo poder porque maneja demasiadas demasiados hilos. Y van a ver que este señor eh es de tremenda importancia para nuestra para nuestra historia, se llama Tarsicio Pedro Bertoni. Bien. La cuestión es que Estallan otra serie de escándalos relacionados, por supuesto, hay reacción en el Vaticano más que fundamentada con, con, con todo el tema del aborto, porque es la defensa de la vida, pero otra reacción, permítanme que les diga, menos fundamentada sobre el tema, no del, del matrimonio gay y en general de los gays, menos fundamentada porque no hay nada en todos los evangelios que atente contra eso, y es más, hay bastantes casos de homosexualidad en toda la Biblia. Y dentro del Papado también. En historias como la de Historia de los Papas de Rial, lo tienen. Yo creo que tu, que tu yerno, Eric Fratini, tiene un libro que se llama Los Papas y el Sexo, donde pueden leer todo lo que sea. La cuestión es que, um, vamos, para, les, para ponerles un ejemplo de relaciones homosexuales en la Biblia, David con el hijo de um, Saúl. Que es, o sea, léanselo y, y luego opinen. La cuestión es que, el escándalo está ya dentro de la propia iglesia, porque dice, el escándalo sacudido por un escándalo sexual gay. Y dice, el, um, el que dirige el coro del Vaticano, um, a, se, le empezó, se empezó a investigar a un individuo que era caballero de la Santa Sede, le habían dado un título honorario, por un tema de escándalo financiero. Y entre las conversaciones se oyó que iba a una sauna gay, eh, que uno de los que la dirigía era el jefe del coro del Vaticano. Y que además estaba en unos locales que pertenecían a unas pobres monjitas que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo ahí. Es decir, la cosa ya más escandalosa no podía ser. Eh, y dice, por Vaticano está por, eh, por supuestamente procurar prostitutos machos para el gentleman papal. Es decir, era tremendo lo que. Claro. Era algo ya bien conocido en libros como El Vaticano contra Dios, que en italiano es Vía Colvento al Vaticano, eh, que es de varios autores que se llama, creo, discípulos de la verdad. Y los autores, varios de ellos son eh, gente católicos profundos, auténticos, que cuentan historias estremecedoras dentro de la más profunda fe católica. Eh, uno de ellos se sabe que es un obispo porque fue procesado por ser uno de los que había hecho ese libro. O sea, no había discusión posible. Eh, hablan, dedican un capítulo pues, al clan gay dentro del Vaticano y a cómo se tiran los dardos y, y, y digamos los manipulan, etc., para no revelar sus secretos. Eh, dentro de esa serie de escándalos, lo peor de lo peor de lo peor es el tema del abuso de los niños, la pederastia. Y esto toca, esto más otros escándalos, a un nivel tan alto como el número uno, el fundador de los legionarios de Cristo. Conocerán ya el tema, tremendo. O sea, ya no solamente eran abusos permanentes que habían sido reclamados por los pobres abusados buenos católicos que el, que el Vaticano se hiciera cargo e investigara desde hace 40 años, sino ya al final estalló que este señor le daba lo mismo todo que tenía varias mujeres por ahí con hijos y una casi esposa oficial con un montón de hijos. Es decir, es este que aparece en un momento con mucho sufrimiento por Juan Pablo II, porque no hay tiempo para detallarlo, pero son tales las presiones que hay internas que en ese momento no se atrevieron a hacer lo que hizo muy valientemente eh, el Papa Ratzinger. Papa Rechinger se le han hecho muchas críticas pero ha sido alguien que ha cogido el toro por los cuernos y el escándalo de la pederastia eh, lo ha denunciado. No hay mayor pecado que ese desde el punto de vista de los evangelios porque mientras que en los evangelios no se denuncian toda una serie de cosas por supuesto se defiende el matrimonio eh, pero y, y se habla de un solo en los evangelios de un solo, por ejemplo una sola causa de divorcio que es la infidelidad la cuestión es que se dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos será el reino de los cielos. Haceros puros como niños, porque de ellos será el reino de los cielos. Si se quita la pureza, ese es como un pecado atroz contra el Espíritu Santo. La cuestión es que hay un problema también de fondo en todo eso, y es eh, la posibilidad, como existen multitud de iglesias cristianas, del matrimonio. De los sacerdotes y de los obispos. Sabemos que hay varias iglesias cristianas que se han ido uniendo a la iglesia de Roma, porque eran iglesias que llevaban siglos separadas, y se ha admitido, sin excepción, que todas esas iglesias, los obispos y sacerdotes casados, pudieran seguir casados ejerciendo. Entonces dice uno, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Si simplemente el tema del celibato es un tema administrativo, puramente administrativo, que en el siglo IX. Eh, con, con una razón fundamental se instituyó, vamos a decir, la razón fundamental era que si los curas y los obispos se seguían casando como estaba casado San Pedro, que es el único apóstol del que tenemos idea de cuál era su estado civil, y era casado. Bien, ¿qué ocurre? Que la riqueza de la diócesis o de la parroquia se la llevaban los hijos, no se quedaba en la iglesia. Y bueno, era normal que dijeran, así que ese fue el motivo fundamental, además de dedicar toda su energía a la institución. Bien, la cuestión es que siguieron estallando otros escándalos, como el de la desaparición de esta chica, que era una chica, la hija de uno de los empleados del Vaticano, fue tremendo, durante años se hicieron investigaciones, se ha dicho de todo sobre él, ese es el hermano de Manuela Orlandi, y se quejaba a la familia de que ninguno de los papas ninguno quiso atenderle, salvo el último. Salvo el último, y ya se lo adelanto, el Papa Francisco, con esta política de puertas abiertas suyas, de ir a, a la iglesia, de vivir en, un, en una especie de residencia, en lugar del Vaticano, dijo, uy, yo no me meto en el nido de víboras, porque seguro que alguna me, me pica. Yo me quedo aquí, con, con hermanos eh, que, que me cuidan y me vigilan, seguramente que muy custodiado por los soldados, que son los jesuitas, todos sus allegados y también por los franciscanos. La cuestión es que él sí. Resulta que eh, de inmediato a, la, a los dos días, que fue, uh -huh. ahí no recuerdo cómo se llama esta iglesia, que era una iglesia que estaba en ese momento regida por un protector de pederastas a, al que él, el primer día que acudió allí, le dijo, fuera de aquí, no quiero volverle a ver por Roma. La cuestión es... Uh, que eh, él se acercó, y obviamente ningún papa es tonto, pero Francisco de tonto no tiene un pelo, todas as cosas es de Buenos Aires, o sea, de tonto no tiene un pelo. La cuestión es que de inmediato, él sabía quién era el hermano de hermano de Normandía. Se acercó a él, trataron de impedirle el paso, no, no, que pase, le escuchó todas sus peticiones, outras cosa que no puedo hacer nada. Porque vaya a saber, Se corrieron todo tipo de historias, desde Paloma Gómez Borrero dice que trata de blancas, hasta las versiones de el famoso exorcista, que no me acuerdo cómo se llama, el italiano ¿Perdón? Amor, Gabri Gabriele Amor, perdón, gracias, que él, tanto él como otros, muchos otros, algunos un poco más fiables y otros nada fiables como el, arzo, como el arzobispo, no, Cardenal Milingo es Por punta aparte, este señor es, tiene fiabilidad para mí nula desde el momento en que de repente se pasa a la secta moon y se casa con una de las secta moon, luego le traen de nuevo. Bueno, la cuestión es que el buen Gabriel Amort asegura junto a otros que dentro del de, Vaticano es algo muy amplio, había incluso, y es muy fácil hacer de todo, ritos satánicos, misas satánicas, y que. Él dice que pudo ser sacrificado en una de esas misas, dentro o fuera. Esto le decía él, pero hay otro que afirma esto, que es el padre jesuita eh, Malaquías Martín. El padre Malaquías Martín tiene eh, una cierta credibilidad, porque, ah, perdón, falta la foto aquí de cuando él fue eh, secretario personal del cardenal Bea, que era uno de los cardenales más famosos que ha habido. Uh, la cuestión es que cuando hablamos de todos esos escándalos, uh, fíjense a, a qué extremo sería el encubrimiento, yo lo tengo que decir siempre, aunque para mí fue como caerme del caballo. Yo había venerado siempre a Juan XXIII, el Papa Bueno, pero resulta que salió a la luz un documento indiscutible, según el cual él, junto con otros papas anteriores, había firmado un decreto por el cual... Uh, se pedía, bajo pena de excomunión, que nadie dentro de la iglesia revelara cualquier crimen fuera de la iglesia. Es decir, se tenían que revelar internamente. Eso implicaba, y por supuesto estaba comprendido de eso, que si un sacerdote o un obispo era pederasta, si lo revelaba a una autoridad civil para que se le juzgara, era excomulgado automáticamente. Entonces, una situación un poquito terrible. La cuestión es que cuando vamos por poner un ejemplo importante a la lista de los papas de San Malaquías, encontramos esta es la edición original de la lista de San Malaquías. Y es la única que tiene importancia, porque habrán oído todo tipo de versiones. Ven ustedes, en síntesis, los últimos lemas: Pastor Pastor. Angélico, bueno, vamos a hablar de ahí. Religión despopulada, corresponde al Papa que vive la Segunda Guerra Mundial. Pastor angélico es Pío XII. No voy a extenderme en la significación, pero encajan mucho. Pastor inauta es Juan XXIII. Y como tenemos aquí la foto, veamos por qué es Pastor inauta. ¿Qué es lo que tiene puesto ahí? Dos barcos. ¿Por qué? Porque es arzobispo de Venecia, pero es pastor y navegante. Bien. De Medietate Lune era el Papa Albino Blan Luciani, Luz Blanca, que había regido la diócesis de Beluno, de la Bella Luna, entre otras muchas cosas, también por supuesto arzobispo de Venecia, pero uh, de Labores Solis correspondía a Juan Pablo II. No me extiendo, ¿por qué de Labores Solis? Sería complejo. Gloria Olivae, ah, de la Gloria del Olivo, Corresponde a Benedicto XVI. Porque podía haber encajado él, o como veremos mucho mejor, su gran rival en aquel entonces, que renunció a favor suyo, porque se encajaba como anillo al dedo. Y porque ese fue quien apoyó al Papa, al cardenal Bergoglio. Dijo: mi candidato es en aquel entonces es Bergoglio. Dijo, no, yo no, porque era un jesuita que eh, es, se llama, es, era el cardenal Martini un gran intelectual y el único cardenal que yo recuerde durante los dos últimos siglos que vivía en Jerusalén y que había hecho su tumba en Jerusalén al pie del Monte de los Olivos, en el valle donde se dice que Jesús cuando venga en gloria y eh, al fin de los tiempos resucitarán los muertos. La, es muy simbólico. La cuestión es que Gloria del Olivo era Benedicto XVI, entre otras razones. Porque el símbolo, vamos a verlo luego, de la Santa Inquisición es una cruz y una rama, de, una cruz, una espada y una rama de olivo. Y luego se dice este es el último Papa, pues no, porque aquí fíjense que todos los lemas son muy simples, corresponden siempre, hay dos palabras más un artículo o similar. Lo ven claramente. Pastor inauta, ex antiquitati urbis, pa pia civitas in velo. Uh, eh, bueno, la cuestión es la ciudad pia en, en la guerra. La cuestión es que de repente se rompe la norma y dice en impsecutione, impsecutione, punto. ¿Qué significa eso? ¿En la persecución o en la prosecución? En latín tiene las dos acepciones, es decir, en medio de la persecución extrema o en la continuación extrema, no lo sabemos, la sac, eh, sacra romana iglesia se es decir, se sentaba dentro de la sacra romana iglesia. La acepción más normal es en medio de, las, de la persecución extrema se sienta en el sólido pontificio y a continuación hay otro lema que no sabemos cómo interpretar que dice Pedro Romano que apacentaba las ovejas en múltiples tribulaciones dos puntos que apacienta a las ovejas dos puntos eh, eh, durante esto, este tránsito la ciudad de las siete colinas Civitas Septicolis eh, eh, se derrumba coma y el juez tremendo juzgará al pueblo suyo finis fin Punto. Es decir, la cuestión es, los críticos han dicho que esto no tiene ninguna validez, que esto es un invento de, del año 1600, 1595, es cuando se publicó, etcétera. Pero resulta que va encajando. Así que tenemos ahí un enigma de que si le diéramos alguna validez a esto, hay este papa y luego a continuación hay un periodo de bastante incertidumbre. Bien, este era San Malaquías, aquí están los diferentes papas con cómo se cumplía cada uno de ellos. Aquí en teoría dice Pedro Romano, ¿no? Pero hemos visto que no es Pedro Romano, como había dicho la gente, sino que era, um, eh, digamos, ese em, la persecución extrema. Es el lema de una figura, y a continuación viene otra figura que es Pedro Romano. La cuestión es que vamos a, a, a ir pasando un poco. Hay alguien que ha tenido un tremendo poder con Benedicto XVI en la sombra y que lo sigue teniendo, y es el llamado Bello George. Al que revistas femeninas han dedicado la, la portada llamándolo eh, Georgius George, el glamoroso George, que es el, el secretario privado con el que deberían siempre caminar y que luego lo hemos visto constantemente al lado del Papa Francisco. Sí, vamos terminando. Flanqueado por ese señor y por este otro. A este otro estaba ya muy quemado, no le salieron las cosas bien en el cónclave y fue nombrado el Papa Francisco. El Papa Francisco, lo que la gente ignora es que en el anterior conclave estuvieron empatados este Martini y Ratzinger. Martini se retiró y dijo mis votos a Francisco. El Papa Francisco había conseguido era el segundo en orden de votos. Es decir, era lógico que ahora contara con el apoyo del propio Ratzinger como para ser su sucesor. La cuestión es es muy importante el lema que él había escogido como cardenal. Eh, está sacado de un, de un versículo de los Evangelios y dice le midió con misericordia y aún así le eligió. Pero tiene otras significaciones. Aunque era eh, miserable, aún así fue elegido. Bueno. Esto quería ilustrarles sobre el simbolismo. Tiene mucha importancia, les decía, no solo que sea el primero que venía allende de los mares, sino de un país cuya bandera y cuyo escudo son los colores marianos por excelencia, el azul y el blanco. Ahí tienen el sol emergiendo y el símbolo, que es masónico al mismo tiempo, pero de la unión. Este es el símbolo, el escudo oficial de la ciudad de Buenos Aires, donde él nació, como ven, el Espíritu Santo irradiando sobre las dos fundaciones de es decir, los dos puertos, las dos fundaciones de Buenos Aires. Pero lo más interesante es que entre otras muchas signos, profecías, cosas extrañísimas que ocurrieron cuando llegó el papado, que ocurrió de todo hasta que la lotería argentina tocó en el número, en el número de carnet de socio que él tenía porque era el socio de los cuervos, que era el equipo de fútbol local, el equipo de San Lorenzo, pero estos son las ecografías de Solari Parravicini, que la habrán oído ustedes mencionar, eh, y que en los años 20, 30, 40 escribió una serie de dibujos proféticos. Ahí habla del Papa Nuevo, pero lo, va, voy a centrarme solamente en una de ellas que dice claramente, y yo esto me hubiera gustado traerles el libro, lo he enseñado en alguna otra profecía, un libro del año 90 de mi buen y fallecido amigo Pedro Romaniuk, al que lamento tremendamente en mi última visita a Buenos Aires, yo me puse muy enfermo y no pude ir a verle porque falleció. Él recogió parte del, del testamento y él publicaba en el año 90 esto: que dice lo siguiente: Roma, Piano, Pietro, o sea, Pedro, Piano, Pietro, uh, Roma estará falta de nombres, de nombres, báculo descansará, de hecho estaba descansando el, el báculo, Pax viene, Poca ruida, bueno, esto es más complejo, tiene que ver el simbolismo por otras psicografías anteriores, supuestamente con un cometa, con la aparición de un cometa. Pax le llama a este papa Pax y luego se ve Argentina, pone Pío XII, Pío XI, y ven que lo que hay es como un cochecito que es como el Papa móvil, que en el año 40, que fue cuando dibujó esto, no había papa móvil ni nada similar. Y van ahí como con fiesta alegría y luego hay algo extraño ven que hay como un muñeco crucificado y atravesado por unas lanzas. Bueno, y aquí, aunque me he ido, vamos al tema central de la charla, que era en diez minutos lo liquidamos, que es las apariciones de Fátima. Las apariciones de Fátima, ustedes saben todo acerca de ellas, pero lo que no saben es, primero, no eran los pastorcillos estos que nos pintaron, sino eran estos pobrecitos, brutos, humildes, los que vieron aquello que vieron y que interpretaron. Esto es el retrato robot hecho por Joaquín Fernández, profesor actual de la universidad, periodista, era redactor jefe de un periódico de Oporto, y la doctora Fina d'Armada, que hizo una tesis doctoral sobre la mujer en la Tercera República, con lo cual consiguió acceso a los archivos secretos del canónigo. Formigao. El canónigo Formigao recogió él con ayudantes testimonios de cientos de testigos de las apariciones, interrogó a las videntes, de, tomó cientos de descripciones sobre la danza del sol y la reconstrucción exacta, eso es lo que ellos vieron. Una figura extraña. La danza del sol es algo, las, por cierto, las apariciones comienzan un 13 de mayo, ya saben, la Virgen María bajo de los cielos en iría La cuestión es empiezan en un 13 de mayo, siempre son los días 13 y terminan un 13 de octubre, 13 de octubre de 1917, el mismo día que es asaltada una iglesia y profanada una iglesia y tirada en Rusia una estatua de la Virgen y que en ese mes, octubre rojo, va a estallar la revolución en Rusia. No era soviética todavía. Bueno, o sea, los primeros gobiernos era socialdemócrata, pero sabemos en qué derivó. La cuestión es que ocurre eso: es la crea, la, el fundamento para la creación del Estado de Israel se da justamente ahí, la declaración Balfour, y otra docena de hechos. También significativamente es importante el año 1700, 1917, porque son, se cumple el 200 aniversario de la formalización de la masonería inglesa, la creación de la Gran Logia. En 1717. La cuestión es, es decir, si algo de fundamento tiene esto, habría que pensar, esto y otras cosas, que 2017 puede ser un año clave. La cuestión es que no hay ninguna duda de que algo extraño ocurrió. bajo el sol? No. ¿Por qué? Porque según los testimonios de gente que vivía en los pueblos alrededor, lo que vieron era una gran tormenta, nubes, y de repente vieron que el sol estaba por encima de las nubes y había una luminosidad tremenda girando en torno a Coba de Iría, es decir, algo extraño ocurrió. Eh, ahí tienen a la gente, en fotos de la época, tapándose, aunque parezcan po pocos, según todos los testimonios, debía haber unas 70.000 personas. Por cierto, no tanto como en otra aparición española totalmente taponada, Ezquioga, que ahí se llegaron a, a reunir en época de la, de la Segunda República, 150.000. La cuestión es que les vemos mirando al cielo y no hay duda de que ocurrió algo extraño por todas las inscripciones y por el estudio que han hecho estos señores que les he dicho. Ocurrió algo objetivo. Ahí tienen la portada como el sol bailó en medio del día en Fátima de periodo de, o, como o século, con periodistas que eran republicanos y uno de ellos ateo y pese a eso describe lo sucedido eh, un Papa importante al que se le ha llamado el Papa de Fátima. Era Pío XII, que justo el 13 de octubre, o de mayo, perdón, era de mayo, él estaba siendo nombrado obispo en la capilla Sistina. Y que va a morir otro 13 de marzo. 13 de marzo. Que, bueno, es la fecha en la que toma posesión de la sede pontificia el actual Papa Francisco. Eh, con esto, en síntesis, lo que les quería decir es que hay un libro como los dije, luego les puedo dar el título, muy bueno, que acaba de salir, Apariciones Marianas, la verdad definitiva, cuyo autor, de, estudiando un caso nada conocido de Lugo, de una aparición mariana, le extraña que esa aparición tiene unas, unas, unos dedos larguísimos. Pues bien, él ha recopilado, yo tengo un archivo enviado por él, como de ciento y pico imágenes, que... La Virgen, Nuestra Señora, en las representaciones más diversas, muchos cuadros y todo tipo, tiene los dedos extremadamente alargados. Pero no solo ella, sino que las diosas de la antigüedad, muchas de las diosas madre, tienen los dedos alargados. Solamente metí aquí dos imágenes para no enrollarme. La cuestión es que todos los papas, luego, salvo Juan XXIII, que era a quien le correspondía en 1960 hacer público el secreto, todos los otros han mostrado una veneración muy especial por Fátima, pero ninguno se ha atrevido a hacer público el secreto. Eh, como ven, muchos de ellos visitan a Sor Lucía, pero solo cuando el Papa Boitila es tiroteado, él cae en cuenta de dos cosas. Primero, que es tiroteado el 13 de mayo, el aniversario, y él piensa inmediatamente a la dirigencia. No solo eso, sino que un año después visita a Fátima y la, la bala que le habían sacado la... Incrusta en la corona de la Virgen de Fátima. Pero dos, él siente en ese momento con toda claridad, escribe como una presencia clarísima, algo, algo, un ser, alguien que despía la bala para que la bala no alcance el corazón. Vamos, sabemos después, y está en una biografía que también les recomiendo, las dos están en la esfera de los libros de Antonio Sochi, que es el mismo autor del Cuarto Secreto de Fátima, una biografía del Padre Pío. Una de las discípulas del Padre Pío, que tenía como él bilocaciones, se bilocaba, estaba en misa y repicando al mismo tiempo en dos lugares, ella describió en absoluto secreto a una de sus hermanas y la hermana a un investigador de la iglesia, le describió, antes de que se investigara nada de esto, que ella tenía mucha relación porque había acordado con el Padre Pío que ella iba a cuidar de los santos padres. Y que ella estuvo ahí bilocada, es decir, mientras que estaba en su convento de clausura, ella se bilocó y estaba presente en la plaza. Y es la monja a la que ven algunos testigos que empuja la mano de el terrorista Aliyazka. El terrorista reconoce claramente que una monja le empujó. Se ha dicho que esa monja era la misma que luego le detuvo. No porque la monja que le detuvo, según todas las descripciones, estaba a distancia, era cuando estaba huyendo. Lo importante es que esta monja reconoce, eh, ya digo, en una declaración totalmente fiable, que ella también, además de violocarse luego, penetró en el cuerpo del papa, como para apartar la bala. Por supuesto, esto es, esto es una cuestión de mera creencia, les estoy dando una descripción de lo que ocurre. Ahí está la pistola que dispara contra él, el padre Pío, y alias K., al que el Papa, en esa conversación privada, le revela cosas que luego el enloquecido Alias K hará todo el uso que quiera de ella. La cuestión es que se habla durante mucho tiempo que el Tercer Secreto de Fátima anuncia una guerra terrible, mundial, destrucción, caos, pero hay otra tesis, la sostenida por muchos sacerdotes, a, a muchos de ellos integristas pero otros no tan integristas y soteída, so, sostenida, soto es decir, de tú a tú, por varios obispos portugueses. Los cuales, al menos dos de ellos que yo conozca qué cargos tenían, y tenían cargos importantes, a través de alguien muy importante, uno de los dirigentes del movimiento mariano, vino a pedirme, cuando yo revelé que el texto de Fátima, revelado por el Vaticano, mostré las pruebas de que no podía ser un texto que, se des... que había sido visto, descrito, etc., vino y me dijo, están totalmente conformes, lo que pasa es que no pueden hacer nada. La cuestión es que, según esa versión integrista, se refiere a un gran caos dentro de la Iglesia, es decir, a que la Iglesia va a perderse durante un tiempo. Como habían advertido muchísimas Ana Catalina Emmerich e infinidad María Kowalska, e infinidad de evidentes de visionarias, sobre todo católicas. La cuestión es que esto es lo que la Iglesia presentó. ¿Es un, es un secreto válido? Sí, absolutamente, dice Jesús, María y José. Curiosamente estamos hoy aquí, en, en este colegio, eh, que tiene un número 13, que es el número de la Virgen, y es el número de la diosa. No lo olvidemos, siempre la diosa está regida por el número 13, entre otras cosas porque es... La diosa. la diosa es el principio femenino de la divinidad. Es decir, hablamos de Dios y no pasa nada, nadie se mueve, pero hablamos de diosa y herejía. ¿Qué ocurre? Dios, mamá, aunque papa, como decía el bueno de, del papa Juan Pablo I. La cuestión es que ahí dice, describe una visión que es esta: el papa huyendo, sube por un sitio y ahí le lanzan flechas, le hieren y cae a los pies de la cruz. Y bueno, de repente la interpretación que dan es que es el atentado contra Juan Pablo II. Él estaba muy obsesionado con eso, pero es que como que no tiene ninguna base. Es decir, a Juan Pablo II no, no le mataron, no le dispararon, le dispararon una bala a secas y no tenía nada que ver con todo eso. Así que el propio Ratchinger, en un documento que van a encontrar en YouTube, por poco que lo busquen, es que yo he estado viendo esta tarde varias cosas sobre Francisco, etcétera, porque quería afianzarme. Y ahí van a ver cómo dicen que el secreto se re, tiene un significado profético, que no ha concluido, no se ha realizado. Es decir, apunta al futuro. Lo dice con toda claridad, de forma indiscutible. Es una entrevista en italiano que entenderán claramente. Busquen entrevistas con un periodista italiano fácil de encontrar en YouTube. La cuestión es que es eso. ¿Es auténtico? Sí, porque describe una visión, pero resulta que hay docenas de pistas que hablan de un secreto que es el mensaje que le da la Virgen siempre se ha hablado de ello cómo se resuelve ese misterio ese misterio se resuelve de forma muy simple este es el cardenal de digamos de Fátima de Covadonga con el secreto ahí delante resulta que su secretario que tiempo después llegó a obispo uh, no podía leer eso pero le dijo toma mete esto en un sobre y mándalo a la Santa Sede y entonces este reconoce que él no pudo contenerse y miró a la luz así al trasluz y describió en qué consistía esa hoja y en lo que consistía era un folio y la, y la descripción suya coincide con otras tres más de personas que lo han visto de unas hay una que dice de 23 líneas quiero recordar de veintitantas líneas y para nada lo que se reveló que eran tres cuartillas Subrayadas al, al Trastud, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay dos documentos enviados en distinta fecha y esto es indiscutible. O sea, las pruebas son aplastantes. Les decía que ¿qué ocurre con este documento que se reveló? Que fue entregado al Santo Oficio, a la Santa Inquisición, ahí tiene la rama de olivo. ¿Quién eh, dirigía la Santa o, Inquisición, el Santo Oficio, en la época de Juan Pablo II? el cardenal Ratzinger, que encarga a su secretario, el cardenal Bertoni, que desclasifique el secreto, que se vaya a hablar con Sor Lucía y que lo haga público. Todo el libro suyo acerca de las conversaciones con Sor Lucía, las que mantiene ahí con Sor Lucía, son, está escrito el libro y resulta que un gran autor católico muy respetado en Italia, Antonio Socchi, ahí, él... Primero empieza a hacerle peticiones cuando no recibe ninguna contestación a sus 100 preguntas del Papa Bertoni. Dice, querido cardenal Bertoni, ¿quién entre usted y yo está de mintiendo deliberadamente? ¿Por qué? Porque hay una contradicción permanente, pero además es que a Sorrucía, después de eso, primero, tiene una charla larguísima y el resumen que saca en el libro corresponde a tres minutos. ¿Y qué pasa con el resto de las tres horas que paso con ella? Luego se sabe que había un acta que se había levantado de eso, pero el acta ha desaparecido. ¿Por qué? Porque había cosas que no interesaba que se supieran. Y lo que, las pistas que tenemos de dónde va a parar ese otro secreto. Muy simple. Uno va a parar a los archivos del Santo Oficio. Pero el otro, este señor nos da la pista. ¿Quién es este señor? Este señor es. El, oh, Obispo en ese momento, secretario del Papa Juan XXIII. Ahí le tienen ustedes a su derecha. Y es el que está presente cuando se abre el secreto y al que el Papa Juan XXIII dice, para resolver o para que lo resuelva otro, se lo da, para que lo guarde. Es el encar Lo lee, no puede decir nada, pero a un sacerdote que le visita, hay todo un juego que está descrito en el libro, muy cucamente le dice, a lo mejor, Usted hágame las preguntas, que a lo mejor yo le haré un comentario, una frase. Y le manda el comentario y la frase y le dice: Le recomiendo vivamente que se lea tal libro. Y en el libro está la clave. La clave es que hay una, segu... una segunda carta, que es la que abren, que habla del secreto terrible, donde está el mensaje, y que es guardada dónde. En esta caja, que fotografía el fotógrafo de Paris Match y en la que se lee ahí Secretos del Santo Oficio. Esa papa está en el dormitorio, esa carta está, esta caja está en el dormitorio papal. ¿Por qué se sabe todo esto? Y es indiscutible. Porque cuando muere Juan 23 y Pablo VI llega a los dos días, antes de ser, digamos, entronizado como papa, a los dos días, dice inmediato que me traigan el secreto de Fátima, le llaman al secretario Juan 23 diciendo, ¿dónde está el secreto? Dice, en una cajita que hay en el dormitorio papal y de ahí lo sacan. Es decir, hay dos cartas, una visión y un mensaje. ¿Qué podría decir Esta es la, esto es lo que hizo público el Vaticano, que no cuadra nada? Coinciden en ello todos aquellos que hablaron con Sor Lucía, incluida su hermana María dos Santos, sin excepción. Pero hay alguien, el... Tremendo cardenal Bertoni, no voy a decir el siniestro, pero allá se le considera así, ¿verdad? Tú que conoces el tema bien por Eric Fratini y por otros amigos. La cuestión es que Bertoni sigue manteniendo el secreto. ¿Por qué? Porque las dos tesis principales son esas: el diablo ha entrado en la iglesia y la otra es si no se hace lo que se debía hacer, por pues muy complicado que parezca, pues la Virgen estaba empeñada en que se le consagrara a Rusia. Pero. Ahí hay todo un trasfondo que daría para una conferencia, porque Rusia tiene una importancia tremenda para el culto a Nuestra Señora, tremenda. Es la tercera Roma, después de Roma y de Constantinopla, y tiene una importancia capital. Se dice, vendrá el castigo. ¿Qué ocurre? Que ha caído la Unión Soviética, pero el peligro con Rusia no ha desaparecido para nada y detrás de Rusia viene China, no precisamente ayudando, sino empujando. <laughs> Así está la situación en este momento, solo hay que saber que, por ejemplo, esta visión que corresponde a San Pío Bosco, no, a Don Bosco, perdón, habla de la barca zozobrando, hay docenas de visiones en las que se describe cómo Roma es destruida, se dice por un terremoto o por una revolución, y cómo el Papa sale caminando sobre cadáveres, eso lo habréis oído, y huye. Ese Papa que huye es el mismo que luego va a morir y dónde va a morir? Resulta que hay pistas, pero pistas, a las que yo no le doy importancia. Según investigadores, que esa montaña que describe la visión es idéntica a la montaña de Medjugorje, donde se dan las importantes apariciones marianas y hay una cruz arriba. Pero eso es una especulación. Obviamente, si este Papa tuviera que salir huyendo en ese caso y es, por supuesto, pura hipótesis. ¿Por qué? Porque las profecías están hechas para no cumplirse, son advertencias. Así que, en lo normal, la inmensa mayoría de las profecías no se cumplen. Pero esa es la situación. Es la situación del mundo, un mundo en el que estamos en situaciones con difícil salida, pero que de repente se rompen las maldiciones. Sabíamos que era inevitable una guerra mundial entre Irán, porque este señor Ahmadinejad era seguidor del Magdi, que iba a combatir, el, eh, digamos, el descendiente de Mahoma que combatiría al anticristo, pero resulta que ese señor ha caído del poder y el que hay ahora está dispuesto a negociar. Así que estamos a la buena de Dios de nuestras oraciones y de nuestros buenos pensamientos. Pero yo ante esto, desde luego me parece que lo más importante es encomendarse a aquello en lo que cada uno sienta, al corazón de Jesús. Sea nuestra señora tal como uno la conciba, yo la concibo como el principio femenino que siempre ha existido y siempre existirá, como decían los templarios en su regla. Eh, nuestra orden nació de nuestra señora y morirá por nuestra señora. Nunca decían Notre Dame, nunca decían la Vierge en, en francés. No, era Notre Dame de París, Notre Dame de Chartres, etc. Nuestra Señora, la dama, la gran dama. Esto mínimamente eran las amenazas inmediatas que tenemos, como que entre otros muchos inventos, y hay gente clamando por eso, nos impongan un chip, que sería lo más similar a lo que habla el Apocalipsis de la marca de la bestia, a través de la cual nos pueden cuidar y vigilar la salud, pero si somos indeseables, matarnos. A través de la cual eh, tenemos miles de maravillas, pero estamos marcados y controlados. Y bueno, este es. Ese orden mundial es lo que yo identifico con esas fuerzas anticrísticas de las que hablan tantas profecías. Nada más y muchas gracias. ¿Hay posibilidad de hacer dos preguntas breves?

Perdón, es una interpretación no personal mía, sino de mucha gente, pero cualquier interpretación es válida. O sea, la, la Madre de Jesús tiene validez, ¿por qué no? Pero Nuestra Señora, si resulta que la misma imagen que vemos de la, la, la Virgen Madre con Jesús, idéntica, la encontramos en Isis, cualquiera que, cualquiera que visite, ¿cuántos han visitado aquí en la isla de Philae el templo de Isis? Por favor, que levanten la mano habrán visto ahí que en la sala de la maternidad hay una representación clarísima y fue convertido en templo por los cristianos. Es decir, si tratamos de ser racionales, todo nos chirría. O sea, ¿por qué la Virgen, entre otras cosas, da de repente mensajes terroríficos en ocasiones? Porque cuando uno estudia esa... Ese principio femenino de la divinidad resulta que es protector, pero es castigador también siempre. Es decir, ¿por qué castigador? ¿Porque somos malos? No, porque nos apartamos del camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Hombre, que yo sepa, el camino correcto no es devastar la naturaleza y comportarnos como nos estamos comportando de forma tal que en 100 años no va a haber nadie que viva en este planeta. Tiene que reaccionar nuestra Señora ante eso. Sí, ahora. Nuestra señora, ¿quién es? Perdón, quien para ti sea Nuestra Señora, para mí es todo, para mí es la Virgen María, para mí es Isis, para mí es Ceres, todo. ¿Por qué? Porque conozco muy bien muchos episodios de la mitología y estoy harto por, de pasearme, por ejemplo, por tierras de España, por el camino de Santiago, y ver en el camino de Santiago a Nuestra Señora Ceres, que, que todos los días en, en Navarra la, la, le cambian la espiga. Es decir, los atributos perfectos. A mí eso no me crea un cisma mental. Al que le crea un cisma mental, que lo quite de en medio, es la madre de Jesús. Lo único, vamos a ver, la madre de Jesús, que sepamos, murió, eh, el cálculo no se sabe, porque no se sabe cuándo nació, pero con 60, 70 años en Éfeso, eso lo sabe. Murió y fue ascendida al cielo. Es decir, murió o no murió, da lo mismo. Pero resulta que cuando se aparece... La descripción que se da en el 90% de las apariciones, no, 70%, no 90%, es una muchachita jovencita de un metro veinte, como en Fátima, un metro veinte, o como en par de ellas, que es esta aparición Mariana de Lugo que les comentaba. Hay como una contradicción aparente. Pero no hay contradicción. O sea, es una imagen... Ar... Entiendo que es difícil de entender, hace falta estudiar a los estudiosos de las religiones como Mircha, Eliade o como Jung, Es un arquetipo. No sé si vale la respuesta. No. ¿Alguna pregunta más? Que seré más breve. ¿Alguna relación, de... ¿Perdón? ¿Que, que si tiene relación con el fenómeno ovni? Eh, también, eh, que... Yo ahí no voy a entrar, ¿por qué? Porque cuando hablamos de relación con el fenómeno ovni, vamos a traducir fenómenos ovni como extraterrestre. Entonces no sabemos lo que es. Vamos a ver, si yo veo una bola de luz, digo, un ovni, pero ha filmado muchas bolas de luz que ella ha visto a través de, del visor, que eran bolas de luz y desde luego no eran naves extraterrestres ni nada parecido. Es decir, ¿qué es la luz? La luz es lo luminoso es la manifestación del otro mundo, del otro plano de la realidad que hay más allá de nuestra realidad. Es como dirían en las tradiciones mesoamericanas y americanas en general, en el caso de Sudamérica, no sé cuál es el nombre que recibe concretamente, pero en Mesoamérica es eh, el eh, tonal y el nahual. El tonal es esta mesa, es la realidad conocida, y el nahual es lo que hay fuera de la mesa, lo no conocido. Por lo tanto, Ciertamente todas las apariciones marianas que yo he estudiado, empezando por Fátima, que la he estudiado a fondo, lo que se ve se describía por parte de un obispo, incluso en algunas de las apariciones decían, viene el avioncito de la Virgen, era como una luz que se movía, y eso es un ovni, porque él decía avioncito porque era la época. No, es un, eh, vamos a ver, hay un libro de Isidro Juan Palacios, que era el redactor, primer redactor jefe de la revista Más Allá, y que es un fiel devoto de las apariciones del Escorial, fiel devoto, pero al mismo tiempo es un gran intelectual tradicionalista, o sea, eh, y él tiene un libro sobre apariciones marianas, y él, en el libro, vamos, dedica capítulos a demostrar que las diosas en la antigüedad eran lo mismo que se está apareciendo ahora, pero tiene un capítulo en el que rebate el tema de los ovnis, porque es inadmisible. ¿Qué ocurre? Desde la óptica del fenómeno ovni, te pongo el ejemplo del Escorial y te podría poner miles de ejemplos, no, no cientos, amparo en una de las primeras visiones, lo que ven es como una luna que baja sobre el pantano del Escorial. Segundo, ella describe el infierno como un planeta ardiendo donde la gente se está quemando. Y nos podría llevar a eso, pero insisto, no el fenómeno ovni como extraterrestres. Hay que quitarnos esa identificación, es decir, es lo desconocido. no sé si te vale. Bueno, pues nada, más, muchas gracias. Si hay alguien más...